la cabal me la enerle el trabel no le doten yang que ay witenga de data to na kag es algo que a ella lo hace doler mucho, pero de todo este que el esposo era el que se encargaba de todas las cosas en la casa. Pero después de que falleció Charlie, ha fracasado todo. Los hijos estuvieron estudiando, tuvieron que fracasar sus clases también, por lo que no tenía nadie quien los apoyara a pagar sus mensualidades, y no tenía nadie quien les apoyara a comprarse sus cuadernos, sus lápices y sus zapatos, nada de eso. Entonces ellos tuvieron que perder sus clases. Ya hasta ahora también está todavía en ese problema ella. Casi la mayoría de nuestro territorio está invadido. La habitación del territorio maya en Amazonas preocupa mucho por la invasión de los colonos. ¿Por qué el gobierno por qué no nos apoya a nosotros? Porque los partidos vienen en tiempo de votación, vienen a dividir a nosotros. Nuestros antepasados, ellos nunca padecieron, nunca sufrieron por problemas de tierra. Pero hoy en día estamos sufriendo mucho con las invasiones de colonos del Pacífico, que hoy en día la reserva, anteriormente decíamos reserva, el 100% de la reserva, que actualmente está destruido un 40%. En estos últimos 3 años entraron más de 600 familias, más o menos eso calculamos, y están destruyendo inconsiderablemente las reservas de la biosfera de Bosawas. Nosotros vivimos marginados. Charlie intentó de cómo resolver del problema de sobre los colonos que invaden el territorio. Él también quiso apoyarlo para que pudieran desalojar a esa gente del territorio. Y así de esa forma él dio su vida.